En esta tarde les hacemos un llamado a que por favor den esos votos para los fondos para el Ministerio de Agricultura, 40 millones. Nosotros somos, dentro de esos fondos, somos unos productores que somos los beneficiarios con respecto a las plantas de café. Aquí ustedes pueden ver, somos los representantes, no somos todos. En El Salvador somos más de 300 viveristas que nos dedicamos a la producción de plantas de café, y que de no aprobar ese crédito este día, estaríamos poniendo en riesgo nuestra seguridad alimentaria, estaríamos poniendo en riesgo nuestra fuente de trabajo, estaríamos poniendo en riesgo nuestras viviendas, nuestras propiedades, que muchos de nosotros hemos puesto en garantía para poder producir esas plantas, que en este día ya pues el tiempo se nos ha venido encima. El tiempo ha sido nuestro peor enemigo a estas alturas. Ya la planta debería estar sembrada en las fincas. Situación de que llegar a este momento nos ha sido muy complicado, pero que gracias a Dios hemos llegado. Ya el señor presidente dio la orden de que se comprara las plantas al ministro de Agricultura. Ya entendemos el detalle de cómo se va a hacer esa compra. Ahorita solo falta que los señores diputados nos aprueben esos fondos.